Miss Internacional 2024 ya tiene fecha oficial y es que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en la ciudad de Tokio, Japón, lo que será la edición número 62 del concurso de belleza japonés. Las 31 candidatas electas hasta este miércoles 7 de agosto tienen meses o semanas preparándose para asumir este importante reto. Recordemos que la actual reina es la hermosa venezolana Andrea Rubio. Ahora sí, el equipo de Top Venezuela te presenta nuestro Top 15 del mes de agosto. Comenzamos como siempre con el puesto número 15 que lo ocupa República Dominicana, Miyuki Cruz. Seguridad, deporte y experiencia son las palabras que definen a esta chica rumbo al concurso de belleza. A pesar de que nunca ha competido en un Grand Slam, no cabe duda que ella tiene lo necesario y más para ganarse uno de los primeros lugares en el Top. Divinísima esta mujer. En el puesto número 14 tenemos a Paraguay, Jimena Sosa. Cuando es para ti ni que te quites, y ella tenía que llegar al concurso japonés. Su belleza es digna de una top model destacada y eso llamará mucho la atención. Una vez más, el país sudamericano está haciendo temblar a muchas en un concurso internacional. En el puesto número 13 tenemos a Taiwán, Oceanalin Curie. No hay duda que si hay un concurso en el que Taiwán no falla es este, y este año vienen con un mujerón que tiene todo para destacar y, por qué no, ganar el título de belleza internacional. En el puesto número 12 tenemos a Puerto Rico, Zaira Mariel Pérez Guerena. Como buena representante de esta hermosa isla del Caribe, esta bella morena boricua viene decidida a pelear por el título, y es que Puerto Rico viene brillando a nivel internacional con sus reinas, y Zaira no es la excepción. En el puesto número 11 tenemos a Honduras, April Toby. Señor Jesús, qué mujer tan evolucionada y desenvuelta. Su experiencia como candidata en Miss Universo 2017 la ha impulsado a lucirse y darlo todo. Claramente puede estar en el top 5 sin problema alguno por lo bien que lo viene haciendo. En el puesto número 10 tenemos a Indonesia, Sofi Kirana. Por mucho es de las candidatas con más desenvolvimiento a la hora de hablar, una de las asiáticas más resaltantes del grupo y que no vino de paseo. Ojito con Indonesia porque es increíble esta chica. En el puesto número 9 tenemos a Bolivia, Camila Rivera Roca. Belleza, frescura y mucha dulzura emana esta mujer, ya que su perfil la hacen llamar mucho la atención y sabemos que logrará tener los ojos puestos en ella al igual que su antecesora. En el puesto número 8 tenemos a Vietnam, Win Tin Tan Tui. Sin nada que temer, esta mujer es una asiática realmente hermosa y muy acorde a lo que la organización japonesa busca. Ella es una de las candidatas a vencer de su continente, pues realmente vino extremadamente entrenada y no se asombren si la corona es para ella. En el puesto número 7 tenemos a México, Valeria Villanueva. Desde antes de su elección le teníamos el ojo bien puesto y es que Valeria es una chica con muchísimas cualidades para este certamen y su compromiso y disciplina son sus mejores cartas. No hay que dejarla de lado porque ella vino por la corona y le puede dar a México el tercer título. En el puesto número 6 tenemos a Colombia, Juanita Urrea. Colombia se impone como una máxima con esta candidata. Esta mujer está más que lista para dar la guerra y es que su presencia irradia y traspasa las cámaras. Una chica atractiva con todo para estar entre las finalistas, así se lo propone. Nuestra cuarta finalista es Sudáfrica, Belinda Schreuder. La edad da la experiencia y con ella este es el lema. Es más que claro que esta mujer merecía estar en un escenario internacional con la banda en su pecho y lo logró. No le quitamos el ojo porque es de las máximas de esta edición. Nuestra tercera finalista es Filipinas, Angélica López. El hecho de venir de las filas del Binibini en Filipinas le da un aura de reina internacional que no para de encantar a todos. Su objetivo de llevarse al título a casa lo está logrando y solo queda lucirse en toda la concentración porque ella es maravillosa. Nuestra segunda finalista es Venezuela, Sacra Guerrero. Sin temor a equivocarnos, la venezolana es de las latinas más preparadas y su exquisita aura de reina nos tiene enamorados de ella. No cabe duda que este año Venezuela huele una vez más a reina y estamos ante una morenaza de lujo. Nuestra primera finalista es República Checa, Alina Demjová. Otra mujer que es máxima favorita. No cabe duda que su puesto en el top 5 ya está más que asegurado y la corona posiblemente también, porque ella es toda una muñequita de porcelana. Espectacular esta checa.
Nuestra Miss Internacional 2024 es Perú, Sofía Cajo. Desde antes de ser coronada Miss Internacional Perú 2024, ya sabíamos que este era su concurso y que su organización dirigida por la señora Jessica Newton la puliría como solo ella lo sabe hacer para destacar. Sofía es una mujer súper preparada, constante y disciplinada que lo que se propone lo cumple. Y contando con tan excelente organización, nuestros hermanos peruanos están ante su posible primera Miss Internacional. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál de ellas es tu favorita. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.